¿Quieren sumergirse en un mundo lleno de grandes aventuras y convertirse en poderosos personajes que batallan contra imponentes criaturas, terribles villanos y hechiceros oscuros? Bueno, pues es momento de agarrar sus espadas y sus hojas de estadística porque vamos a hablar del maravilloso mundo de Dungeons and Dragons. Bueno, en realidad hablaremos de la leyenda de Vox Machina, una serie de Amazon Prime Video creada por fans de Dungeons & Dragons para fans de Dungeons & Dragons, que empezó nada más como un proyecto especial para celebrar el éxito de Critical Role, uno de los más grandes shows de Twitch que se han hecho en la historia, pero que terminó convirtiéndose también en una de las series animadas más financiadas de la historia de Kickstarter. ¿Quieren saber cuál fue el origen de este show? ¿Cómo adaptaron una campaña de Dungeons & Dragons en una serie televisiva de 10 episodios? ¿Qué esconde que la hace tan especial? Bueno, pues llamen a sus elfos y enanos de confianza, porque el día de hoy vamos a hablar sobre 37 datos de la leyenda de Vox Machina. Hola amigos, yo soy Beca Salas de Atomo Network y antes de comenzar con el video me gustaría recordarles que se suscriban al canal y pongan la campanita para estar al pendiente de todos los maravillosos videos que tenemos aquí. Número 1. La leyenda de Vox Machina fue un proyecto iniciado por los protagonistas de Critical Role, un show centrado en hacer campañas de Dungeons & Dragons que empezó a transmitirse a través de Twitch y YouTube en 2015. Número 2. Fue creado por 8 personas: Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel y Travis Willingham. Si les parecen conocidos alguno de estos nombres es porque todos los creadores de Critical Role son en realidad actores de voz muy reconocidos. Ashley Johnson, por ejemplo, da vida a Ellie en The Last of Us, Matthew Mercer es Leon Kennedy en Resident Evil 6 y Laura Bailey es Supergirl en Injustice 2 y Mary Jane Watson en Spider-Man para PlayStation. Número 3. Una campaña de Critical Role puede dividirse en varios episodios, pero cada episodio siempre dura entre 3, 5 y a veces hasta 6 horas. Y como todos los participantes tienen experiencia contando historias y actúan sus personajes, las campañas se sienten como verdaderas historias autoconclusivas. Número 4. El cast de Critical Role tiene los derechos de propiedad de todas sus historias y ya han sido adaptadas a otros medios. Sus personajes han aparecido en diferentes cómics, novelas gráficas, libros de arte e incluso Dungeons & Dragons diseñó 2 campañas oficiales basadas en el show. De hecho, para 2018 el show era tan popular que Critical Role se convirtió en su propia compañía que se ha encargado de producir los proyectos multimedia. Número 6. El nombre Vox Machina es una referencia al hecho de que todos los protagonistas son actores de doblaje, pues la frase traducida en latín significa máquina de voz. Número 7. Pero también se parece mucho a la frase Deus Ex Machina, un recurso literario en donde un problema aparentemente sin solución es resuelto de manera mágica o milagrosa, como las águilas del Señor de los Anillos. Número 8. La primera temporada de The Legend of Vox Machina está basada en los primeros 100 episodios de Critical Role y los actores de doblaje regresaron para prestar la voz de sus mismos personajes que hacen en el show. En total, Critical Role tiene más de 257 episodios y contando. Y sí, como ya les habíamos dicho, todos son de mínimo 3 horas. Número 9. Aún así, The Legend of Vox Machina cuenta con algunos actores invitados sumamente populares, como Stephanie Beatriz y David Tennant. Número 10. La idea original era que The Legend of Vox Machina fuera un simple especial animado de 22 minutos, por lo que el equipo de Critical Role lanzó un Kickstarter con el objetivo de recaudar $750,000 a lo largo de 45 días. Número 11. Pero a los 40 minutos, el proyecto ya había generado más de $1,000,000 y cerró el día con 4.3 millones. La campaña Kickstarter terminó el 19 de abril de 2019 y terminó con un total de 11.3 millones.
millones de dólares. Número 12. Esto la convirtió en el proyecto de cine y televisión más financiado en la historia de Kickstarter. Y también rompió el récord de la serie que alcanzó su meta más rápido. Número 13. En total, 88.887 fans donaron en promedio $128 para financiar la serie. Por lo que el equipo de Critical Role decidió extender la producción de un especial de 22 minutos a un show de 10 episodios. Número 14. 7 meses después, en noviembre de 2019, Amazon Prime Video confirmó que había tomado The Legend of Vox Machina para distribuirla. Pero eso no era todo. Confiaron tanto en el proyecto que confirmaron 2 temporadas de un jalón. Número 15. Prime Video acordó con los creadores de Critical Role que ellos producirían más contenido de Dungeons & Dragons para la plataforma, pero no han habido más detalles al respecto. Número 16. Brandon Aumann, el productor de la serie Teenage Mutant Ninja Turtles y Star Wars Resistance, es el elegido como showrunner de The Legend of Vox Machina. Número 17. Y la compañía Titmouse fue la escogida para crear la animación. Esta casa productora es mejor conocida por haber producido también Big Mouth, Midnight Gospel y Star Trek Lower Decks. Número 18. Netflix, Hulu y Apple TV también intentaron comprar el show, pero al parecer tenían ideas específicas para lo que querían hacer con el proyecto y Amazon Prime Video fue la plataforma que ofrecía mayor libertad creativa. Número 19. Los protagonistas de Critical Role han dicho que rechazaron a las otras compañías porque les ofrecían hacer el show algo para niños, o un drama épico tipo Game of Thrones, y ellos lo que querían era que se mantuviera la esencia del juego original. Número 20. El show tiene como protagonistas a los personajes con los que juegan en Critical Role, o sea, los gemelos mitad elfo Baxidan y Vexalia, los gnomos Scallan y Pike, el humano pistolero Percy, el elfo druida Kilid y Grog el bárbaro. Número 21. Por supuesto, The Legend of Vox Machina está llena de easter eggs y referencias, no solo al mundo de Dungeons & Dragons, sino también al mundo de Critical Role y a los programas de fantasía. Número 22. Entonces de repente podemos ver pasar por ahí una Nimbus 2000, a la Sociedad del Señor de los Anillos, el dragón Tiamat de Magic the Gathering y la mesa que usaron los protagonistas de Critical Role en su segunda campaña. Número 23. Aunque esté llena de referencias, los 2 primeros episodios son completamente originales y están diseñados para dar contexto sobre los personajes y su misión, por lo que el show puede ser visto por cualquier persona sin problemas. Número 24. Esto lo hicieron porque se dieron cuenta que el primer episodio del show en el que ya habían trabajado no funcionaba y estaba lleno de chistes locales, por lo que decidieron desecharlo y empezar desde cero. Número 25. Para crear estos episodios, el equipo de Critical Role se juntó para revisar las primeras campañas que hicieron juntos, las cuales no fueron grabadas ni publicadas en internet. Número 26. Y también tuvieron que escuchar todos los episodios del podcast para recordar todos los diálogos y trasladarlos al guión del show, ya que se improvisa mucho en Critical Role y querían mantener la esencia de los diálogos en la serie animada intacta, o lo más intacta posible. Número 27. De aquí también sacaron inspiración para construir la personalidad de los personajes no jugables, o sea, aquellos personajes que son parte de la historia y que no son interpretados por ninguna persona en una campaña de Dungeons & Dragons. Número 28. La campaña en la que está basada la serie es conocida como El Arco de Briarwood, en donde el humano Percy viaja a la ciudad de Whitestone para vengar la muerte de sus padres con la ayuda del grupo Vox Machina. Número 29. Este arco está conformado por los episodios 24 a 38 de la tercera campaña de Critical Role. Y aunque es raro empezar a escucharlo porque ya está bien adentrada la historia del juego de rol, sí ayuda a conocer mejor el mundo que vemos en el show de Prime Video. Número 30. Los Briarwood son una pareja originaria del continente Wildmount, que dominan el arte de la necromancia y la magia oscura. Ellos llegan a Whitestone y son los que asesinan a los padres de Percy para hacerse con el poder. Número 31. Los Briarwood son uno de los villanos más famosos de todo Critical Role e impactaron muchísimo el futuro de sus campañas, por lo que también son de los villanos preferidos por los fans. Número 32. El único miembro original de Critical Role que no tiene un personaje en el show es Matt Mercer, porque él en realidad es el Dungeon Master, o sea, quien va narrando la historia en la que se encuentran los personajes de cada campaña.
Número 33. Como Dungeon Master, Matt Mercer tuvo el trabajo también de crear el mundo, la historia, los obstáculos y los personajes con los que se tienen que encontrar los protagonistas de Critical Role. Número 34. Mercer dijo que The Legend of Vox Machina es básicamente la campaña que jugaron en Critical Role, pero mejor hecha, pues pudieron quitar las partes que sobraban para hacer una historia más concisa y profunda, por lo que le parece que está mejorando la campaña en su totalidad. Número 35. Por eso, le dieron la opción de escoger de entre los miles de personajes no jugables que aparecen en las campañas de Critical Role, y él escogió al villano principal de la historia, Silas Briarwood. Número 36. Silas Briarwood es un vampiro que dirige la ciudad de Weston. Él se convirtió en vampiro debido a que contrajo una rara enfermedad y su esposa hizo un trato con el dios corrupto Vecna para rescatarlo. Número 37. The Legend of Vox Machina también representa las relaciones que tienen los protagonistas de Critical Role entre ellos. De hecho, Ashley Johnson y Travis Willingham se hicieron muy amigos justamente cuando empezaban a jugar Critical Role, por lo que sus personajes Grog y Pike son sumamente cercanos en el show. Esos fueron 37 datos de Vox Machina, la serie que está popularizando de manera descomunal Dungeons & Dragons. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Ya la vieron? ¿Les gustó? ¿Les gusta Dungeons & Dragons y las historias de fantasía? Déjenos sus comentarios en la caja de comentarios y recuerden suscribirse y poner la campanita de Atomo Network para estar al pendiente de todo lo nuevo que trae el canal. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran como Atomo Network. Yo soy Beca Salas, me encuentran a mí en todos lados como Beca Salas y nos vemos la próxima.